Cosas de eh, la injusticia. Eh. Justicia que no es justicia es injusticia. Eh, uno puede entender una persona que se come un chocolate en un, en un supermercado, en este caso la anónima sucursal Radatili, pero que este hombre esté detenido 48 horas en un calabozo de la comisaría allí, distrito Radatili, es como exceso no suena como a demasiado teniendo en cuenta eh, las bondades que ofrece el sistema penal eh, por lo menos en la provincia del de Chubut para delincuentes eh, que son conocidos eh, que entran y salen no están ni media hora eh, crímenes este violentos eh, que ha habido violencia de género entran y salen y en este caso a esta persona de 72 años que se comió un chocolate en el interior de supermercados la anónima y después no lo quiso pagar. Aparte también se había robado otros elementos como maquinitas eh, descartables eh, para afeitarse. Pero teniendo en cuenta lo que pasa en otros hechos mucho más graves, tenerlo detenido 48 horas es como mucho, ¿no? Y, y obviamente uno se queda pensando en esto de justicia. Eh, ¿Qué justicia? ¿Qué es justicia? ¿Qué es justicia? Siempre caen los perejiles, ¿no? Como siempre decimos desde hace mucho tiempo, no de ahora. Siempre cae el ladrón de gallinas. A ese le caen con todo el peso de la ley. Y para los grandes delincuentes no hay justicia, no hay castigo. Hemos tenido varios detenidos entre la, tar entre la tarde y noche de ayer. Y lo que es el día de hoy, ayer en la tarde, igualmente hubo una detención este, como consecuencia de un pedido de captura allí en Comisaría Seccional Séptima. Igualmente eh, hoy a las 7.30 en Comisaría Seccional Quinta, donde se detuvo a unas personas en el edificio 54 del barrio 30 de octubre, que también estaban robando, habían ingresado a la planta baja de un edificio violentando una abertura. Luego, un hecho que ha ocurrido también allí en la localidad de Radatili. Este hecho sucedió en la mañana de hoy, donde una persona de 72 años este, ha quedado detenida y va a ser sometida también a la audiencia de control de detención el día de, la, de, de mañana. ¿Qué había robado esta persona? Esta persona se había este, aparentemente consumido dentro de, del local, eh, habría consumido aparentemente algunas golosinas y luego habría este, llevado eh, máquinas de afeitar, así que fue sorprendido en esta circunstancia, ha noticiado al personal policial, se hicieron las acciones de, de rigor y el Ministerio Público Fiscal ha dispuesto de que interesaba que... Permanezca detenido y por lo tanto en el día de mañana se va a celebrar la audiencia de detención. ¿En dónde fue? En Supermercados, la anónima de allí, la localidad de Radatil. ¿72 años este hombre? ¿72 años esta persona? ¿Es un hurto? Es un hurto, exactamente. Este, así que por lo tanto, bueno, ha quedado a disposición de la justicia. Pero bueno, debe permanecer detenido hasta mañana. Hasta el día de mañana en que se va a concretar la audiencia de control de detención. Es lo que se nos ha dado en principio. No obstante, por ahí puede este, variar esta situación atento a la, a la edad del detenido, pero bueno, en principio quedaría hasta mañana.